placer saludarles. Hoy se cumplen 15 meses, 66 semanas, es decir, 467 días de este nuevo gobierno. Y nos encontramos en situaciones más difíciles, promesas incumplidas, mayor inseguridad, más migración, alto porcentaje de incertidumbre y poca inversión. El Partido Nacional demanda de un gobierno de justicia y oportunidades, no un gobierno egoísta, no un gobierno para pocos, un gobierno que dé espacio a los adultos mayores, que invierta en la juventud y que brinde una real participación a las mujeres en la toma de decisiones. Honduras demanda un país gobernado por los buenos, por gente honesta, por gente que genere cambios reales, cambios contundentes. No podemos seguir viviendo en la pobreza, más del 75% de la población, con casi 4 millones de compatriotas sin empleo. El pueblo hondureño me confió ser el diputado nacionalista más votado de mi partido en las últimas elecciones, por lo que agradezco profundamente a las familias de Francisco Morazán, junto a nuestra compañera de fórmula Belinda Pavón, a nuestro querido y orgulloso partido, a las bases, a las familias del departamento, quienes nos dieron este privilegio de estar hoy representándolos en la Cámara Legislativa. Después de mucha reflexión de nuestra parte, tomé la decisión de participar como precandidato presidencial de mi partido, del glorioso Partido Nacional, con el apoyo, el acompañamiento de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mi yerno, de mis nueras, de toda la familia, y un grupo de amigas y de amigos y de la base del partido, que anhelan tener una Honduras más justa, una Honduras próspera, una Honduras mejor. Le vamos a apostar a la renovación de liderazgo en nuestro Partido Nacional. Ese es un clamor que escuchamos día a día en las calles y en las comunidades de Honduras. Es por eso que estamos construyendo nuestro propio proyecto y no vamos a desmayar, no vamos a retroceder. Vamos hasta el final y estamos caminando con el Partido Nacional para una nueva transformación política de nuestro país. Debemos, y esto quiero que se lo graben contundentemente, tener elecciones internas para garantizar la democracia en el proceso de nuestro instituto político. No podemos permitir más abusos en los hospitales. Médicos y maestros con 3 y 4 plazas, mientras otros no tienen empleo. Ministros, viceministros y directores que cada vez se aumentan los salarios, andan viajando por el mundo sin traer resultados positivos. Familias de migrantes sin beneficios. Calles y centros de salud cerrados todos los días por tomas. Esta refundación verdaderamente ha resultado ser un caos. He estado conversando con las personas en mercados, por ejemplo, con los amigos taxistas cuando salgo en mis caminatas de rutina todas las mañanas. Y el clamor es por el alto costo de la vida, la canasta básica por las nubes, hospitales sin medicamentos, falta de trabajo. La gente quiere hacer algo, quiere laborar, pero ya no aguanta esta situación. Por eso les decimos que el pueblo hondureño no necesita más promesas vacías, promesas sin compromiso y sin capacidad de poder cumplirlas. Estoy consciente que nuestro pueblo necesita decisiones y acciones que verdaderamente se cumplan. Y eso solo se va a lograr teniendo total claridad de lo que se hará desde el primer día en nuestro gobierno. Estoy invitando. Pues Jorge Zelaya ha lanzado hoy su precandidatura presidencial por el Partido Nacional.